Pues hemos preparado algo especial, que mañana lo descubrirán, pero sí, hemos pensado en que la gente se lleve un gran sabor de boca. Y pues bueno, ¿qué les digo? Hay un momento regional, sobre todo en el concierto, que es lo que nos tiene pues muy emocionados ahora que el regional mexicano está reventando a niveles increíbles. Pues nosotros siempre hemos estado, lo traemos en la sangre, y ahora tenemos un momento regional por lo que hicimos con Karim León, con Pepe Aguilar, que hace que nosotros vivamos el concierto de una manera muy padre, además de las baladas y todo. Y mañana vamos a hacer algo especial ahí, así que pues a los que están listos para vernos mañana, se la van a pasar muy bien. Para pasarme la vida besando tu boca. Tenemos grandes amigos aquí en Mérida, siempre venido, es un gran placer, y la noche de mañana va a ser muy, muy especial. Hemos preparado temas que normalmente no cantamos en otros shows. El momento regional que comenta José Luis, a mí igual me gusta mucho. Es algo que últimamente la gente disfruta mucho del show de Río Roma. Y bueno, los que nos han visto o los que no, saben que somos muy románticos, hay muchas baladas, pero también es un show lleno de mucha energía, de mucho dinamismo. Yo creo que no hay concierto mejor para el romanticismo, en mi opinión. Creo que a toda la gente que nos esté viendo, escuchando, si llevan a la pareja o incluso están en busca del amor, no hay mejor concierto que el de Río Roma para encontrar el amor. Y te sigo besando despacio hasta tus rodillas. Tenemos un momento regional, que decíamos que de repente sale la barra, los tequilas, y pues cantamos canciones que me han grabado amigos como Alejandro y así, pero pues de repente nos seguimos con la que nos antoja y se pone muy bueno. Siempre estoy adelantando de las redes de Río Roma, de Facebook, y hay muchas parejas muy románticas aquí, como decían hace rato, muchas bodas, y nos han estado contactando muchas parejas que quieren de una forma estar y ser parte del show. Muy probablemente ocurra ahí algo respecto a eso, y que nos gustó mucho porque hay muchas respuestas de parejas, ¿no? De que okay, ya están comprometidos o ya están casados, posiblemente novios, pero sí, eso nos gustó mucho. Bueno, a mí me llamó en particular mucho la atención, y pues sí, yo estamos preparando una sorpresa para ellos, pero no lo puedo decir, pero va a estar muy padre porque sí, es muy bonito cuando tu canción, o en este caso la música nuestra, forma parte de un momento tan importante de una persona como es el día de tu boda, ¿no? Entonces, eso va a estar padre. Obviamente va a haber chica romántica, como ya saben, y yo creo que vamos a cantar más canciones que normalmente no cantamos en otros shows, porque pues, se presta el auditorio, todo está como que pinta para que va a ser así. Puedes besar a la novia. Yo creo que las canciones que llegan en todo momento son Me cambiaste la vida, No lo beses. Canciones No lo beses para mí es de, ya que la escribí hace más de 15 años, y cada vez que la canto, la mañana se siente, son canciones que se sienten mucho. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques. De obviamente persona favorita, pues hay mucho, tenemos la bendición de tener muchas canciones que se quedaron en el corazón de la gente, pero yo creo que diría eso, ¿no? Me cambiaste la vida, y Todavía no te olvido, yo soy Carlos Rivera, también es un momentazo. Tienen que ir a verlo, que ustedes nos cuenten cuál es la que más les llegó. No me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer. Justo la canción para mí es mi persona favorita, porque es cuando el clímax del show, ¿no? Porque tanto papás, es un show muy amplio en rangos de edad, ¿no? O sea, a los niños les gusta, a los papás les gusta, a los abuelitos. Entonces, es como que ese momento en el que todo se conjunta y el show tiene esa energía, y sobre todo lo bonito, el amor, como nos decía el maestro Manzanero en su momento, pues hay que cantarle al amor, ¿no? Y a la mujer de una forma pues bonita. Eso tratamos de hacer. Y es lo que van a ver el día de mañana. Tú eres mi persona favorita. ¿Cómo llegan para Mérida? ¿Enamorados o desamorados? Porque, digo, de eso depende el concierto, hermanos. Claro. Ya nos llevamos limpias. No, yo sigo, o sea, ando enamorado de la vida. De la vida, y, o sea, me estoy enamorando de ella.
Yo siempre ando metiéndome en problemas, la verdad. Pero bien, o sea, pues súper positivo. La verdad. Mañana se va a notar ahí. Yo lo saco de los problemas. A ver. Pero sí, vibra positiva, claro. Chido. ¿Cómo ha sido trabajar con exponentes de regional mexicano? Y no sé si están preparando nuevo disco, nuevas canciones. Esto que hicimos de 6 canciones y un tequila fue padrísimo, con Grupo Firme. Sírvanme un tequila. Irlán García, Calibre 50, Gerardo Ortiz, Karim León y Pepe Aguilar. O sea, la verdad que sí, pues fue muy padre, o sea, tal cual de que, oye, a Pepe ya lo conocía, Eden Muñoz de Calibre también, pero los demás fue así de que, oye, compa, pues, ¿cómo ves si hacemos esto, no? Pues, el Grupo Firme, así. Y pues padrísimo, es gente muy natural, muy, pues, como es, ¿no? Si les gusta lo hacen, si no, no. Entonces, fue una aventura muy padre, conocer a Karim, que bueno, Karim está en los cuernos de la luna, es un artista increíble. Me gusta esa voz, pa' que me digas que me ama. Y pues bueno, fue padrísimo. Y eso nos sirvió de pretexto para tener el momento regional con nosotros. Ahora estamos haciendo el quinto disco pop, estamos preparándolo para que salga en enero. Justo iba a salir en octubre, pero es que igual, ¿no? Están armando duetos, obviamente pues no les podemos contar, ¿no? Me emociona un poco y así, pero vienen cosas padrísimas, duetos que ya hemos estado pensando hace muchos años. En este quinto disco se van a reflejar y están muy, muy fregón. Y ahora tenemos invitaciones del regional mexicano, pero ya como invitados, ¿no? Ellos nos están invitados a hacer cosas, pues vamos a viene música por muchos lados, pero nos gusta que ahorita estemos volviendo pues a lo que siempre hemos sido, que es la balada romántica, obviamente ya pensado en 2024, o sea, tienes que renovarte sin perder tu esencia. Y ha sido un trabajo duro, porque hoy la música es, pues la industria cambia muchísimo, pero estamos súper contentos con el resultado y la primera canción debe salir a finales de enero. Se me ha secado la garganta y se me antoja echarme un trago. Creo que en este disco viene más desamor, la verdad, viene más amor. No puede faltar las canciones de boda, etc. Pero sí viene más desamor, pero el desamor que triunfa, o sea, el desamor poderoso. Empoderado, o sea, no de que estoy mal y ya nunca voy a salir de ahí, más bien es como desamor de salir de ahí, ¿no? Y ahora tienen que oírlo, pero está muy padre. Será prudente que ya estando ahí en tu habitación. Vienen cosas padres por ahí con algunas, con Netflix y con HBO y así, y voy a salir ahí. Ahí me verán pronto, pero ya así más de tipo encierro y todo, la neta, así no. Si algún día lo hacemos, habrá señales. Habrá señales, exacto. Oigan, ¿cuándo se inspiran más? ¿Estando enamorados o desenamorados? Yo creo que desenamorado, o sea, a ver, cuando estás enamorado, pues igual te sale una canción. Una, ¿no? Y la terminas, quedas súper padre, te entregas. Pero cuando estás con el corazón roto, te pueden salir 5 o 6 canciones del mismo tema. Por eso las canciones de desamor a veces duran más en la gente. Porque, pues no sé, tristemente, o no debería ser así, pero a veces uno está más tiempo desenamorado que enamorado. Entonces, pues es así. Y además es más difícil. Creo yo que es más difícil escribir de amor, porque es más fácil que caigas en cosas repetitivas o en frases como muy cheesy. Es difícil escribir de amor. O sea, nosotros hemos encontrado la manera de decir, me cambiaste la vida, por eso te amo, día de suerte, todo cambió, hice con Camila y todo, pero hacer una canción de amor tiene su rollo. Por ejemplo, con Hash ahorita, en el nuevo disco vienen varias canciones mías con ellas. Llevamos como 5 años tratando de hacer una canción, ¿no? Casi 5 años, hemos hecho como 10 canciones y hasta apenas ahorita ya quedó una que van a escuchar con ellas y está más complicado, o sea, respeto mucho las canciones de amor y nos han caracterizado, qué bueno, pero sí, las de desamor
luego durar más tiempo. ¿Nos podrían cantar un pedacito de alguna canción ya para que el público se anime a ir a este concierto, el que quieran? Pues... Nunca cantamos, pero más porque estamos en medio. ¿Qué? Quizá quisiste a alguien más que busca tu amor y que es algo normal. Estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar. Especiales para mañana y de verdad los esperamos. Como decía, es un concierto muy familiar que todos se la pasan muy bien. Desde nosotros, porque la verdad la gozamos muchísimo en el escenario, así que están súper invitados. La cita es a las 9. 9 de la noche. 9 de la noche, lleguen temprano y lleven a su persona favorita o a la que quieren. Crece a ser su persona favorita. Es un buen concierto para ligar. A él o la candidata a ser la persona favorita. Así que bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por todo lo que han hecho para este evento. Y nada, de buen día.